Ansiadas fechas de estreno, sorpresas de nuevos juegos y muchos trailers fue lo que nos dejó el Gamescom de este año y acá te tengo el resumen. Durante el primer día del Gamescom tuvo lugar el Opening Night Live conducido por Jeff Keighley. Y la primera noticia de la noche fue que Halo Infinite finalmente llegará el 8 de diciembre a las consolas de Xbox. El hype de esta nueva entrega de Master Chief ha ido creciendo con cada anuncio. La noticia llegó con un nuevo vistazo al modo campaña y el anuncio de una Xbox Series X y un mando Elite inspirados en Halo, que también estarán disponibles el día de lanzamiento. La noche siguió con otra fecha de lanzamiento, esta vez uno de los juegos exclusivos de PlayStation, Horizon Forbidden West, la secuela de Aloy de Guerrilla Games. Ya nos habían prometido que el juego llegaría a finales de este año, pero era de esperar algún retraso. Pero no será mucho, ya que si todo sale bien, lo podremos jugar el 18 de febrero. La saga de Saints Row tendrá un reinicio. Este famoso sandbox tendrá un reboot importante y su nueva historia no tendrá nada que ver con las entregas anteriores. Esta nueva aventura nos contará la historia de la creación de los Saints, una pandilla de desentendidos que se unen con el objetivo de crear un imperio del crimen, pero deberán enfrentarse a bandas criminales con mucho poder. Los fans de los simuladores de parques de diversiones pueden estar bastante contentos porque tuvimos dos noticias de este género. Primero, el anuncio de Park Beyond, un gestor de parques temáticos en el que podremos poner a prueba nuestra creatividad y crear atracciones súper alocadas. Además, confirmaron la fecha de llegada de Jurassic World Evolution 2, otro simulador de parques pero en el universo de esta película. Nos acercamos a nuestro destino final, el parque de diversiones del futuro donde nada puede malir sal. Ambos juegos llegarán a todas las plataformas. El evento también fue la excusa perfecta para mostrar nuevos juegos, y los que quedaron más sorprendidos fueron los fans de Marvel. Los creadores de la saga XCOM presentaron su próximo proyecto, Marvel's Midnight Suns, un juego de rol con combates tácticos en el que aparecerán numerosos héroes del universo de Marvel, pero estará centrado en el grupo de The Midnight Suns, que estará conformado por Nico Minoru, Blade, Magic y Ghost Rider. A ellos se les unirá un nuevo héroe creado exclusivamente para el juego y que será totalmente personalizable. Llegará en marzo del 2022 a PC y todas las consolas. Pero de todos los anuncios, mi favorito sin duda fue de un juego que fue anunciado a finales del año 2019 y que todos habíamos olvidado. Estoy hablando de Dokkev. Este nuevo juego es desarrollado por el estudio surcoreano Pearl Abyss, responsable de Black Desert Online. Dokkev es un mundo abierto de fantasía, pero ubicado en el centro de una ciudad, en el que podremos atrapar criaturas mágicas y pelear con ellas, muy similar a Pokémon, pero con mecánicas de acción en tiempo real más al estilo de Monster Hunter. Inicialmente iba a ser un MMO, es decir, un juego multijugador online, pero desde su anuncio ha evolucionado bastante y uno de los aspectos que más lo hizo fue su nivel gráfico, que deslumbró a más no poder en el nuevo trailer. Cuando veo propuestas tan espectaculares como esta, lo único que se me puede venir a la mente es... ¿Qué te cuesta, Game Freak? ¿Qué te pasó, viejo? Antes eras chévere. Todavía soy. Nah. Dokkev aún sigue en desarrollo, por lo que no han definido fecha de lanzamiento. Pero juzgando lo que pudimos ver, se nota que hay bastante trabajo detrás de esta nueva propuesta y no podemos esperar más para conocer más detalles. Y ahora te quiero presentar una nueva sección que también podrás encontrar en TikTok con algunas de las noticias que quedan por fuera, pero que te vamos a estar presentando en un resumen. El creador de No More Heroes confirma a través de Twitter que esta tercera entrega es el cierre de la saga. Netflix ya comenzó a incluir juegos en su suscripción, aunque de momento solo en Polonia. Los primeros juegos que están disponibles son Stranger Things 3 y Stranger Things 1984. El nuevo juego cooperativo, The Outlast Trials, se retrasa hasta el 2022 sin fecha específica. Además, se mostró un primer vistazo de su jugabilidad. 11 juegos independientes de Humble Bundle llegarán a Xbox Game Pass en su día de lanzamiento. Reveladas las primeras imágenes de la nueva película live action de Resident Evil con el primer vistazo a Leon Kennedy y Claire Redfield. ¿Qué les parece? CatDog y April O'Neil serán personajes jugables en Nickelodeon's All-Star Brawler, el Super Smash Bros. De Nickelodeon. Y como les dije, también nos pueden encontrar en TikTok, donde tenemos más contenido, y no se olviden de darle like y suscribirse a nuestro canal.